Hook. Ay, me está saludando. O sea, tu saludote. Uy, ¿por qué hace así con la cara? Hace así como de, como diciendo, ah, que no quiere, que le has ofrecido que no quiere. Digo, escúchame, el calendario ese que veo yo de la gente que va a venir al parque, la previsión, decía que hoy estaba así como naranja, o sea, con un poquillo de movimiento, pero tampoco una cosa brutal, ¿no? Pero, ¿y esa cola para entrar en el laberinto de Alicia? Pues el laberinto de Alicia, por norma general, siempre está vacío. Es que las atracciones ahora mismo están en 60, 70... Buzz Lightyear tiene 70 minutazos. O sea, ¿qué está pasando la gente? Chico, que hoy es martes. Los niños no tienen colegio. La gente no trabaja. Pregunto, porque es que esto está lleno de gente. Igual siguen habiendo mogollón de españoles. Entre ellos, pues nosotros. Pero anda, ya váyanse. Bueno, ya que no se vayan, porque vamos, ya me da igual si ya nos vamos nosotros también. O sea, que... Dumbo time. Ahora dime tú la gracia que me hace tener que chuparme 45 minutos de cola. Claro, porque este quiere montar, que yo entiendo que no se quiera montar solo. O sea, yo lo entiendo, ¿sabes? Pero es la primera vez en mi vida que voy a hacer una cola para no subirme. Mira. ¿Qué otra? La entrada normal, 45. Y single rider, 40. ¿Qué sentido tiene? Eso huele mal. O sea, single rider que tenga 10, 15, lo entiendo. Pero 40, ¿quién va a hacer single rider 40 minutos? Si tiene 5 menos que el anterior. Eso está mal. Eso está hecho como para que no entres. Yo creo que para que no entres y pagues el Premier Access. Eso yo no me lo creo. Madre mía, ¿pero dónde va esto? Y es que aquí hay más. ¡Hala! ¡Hala, hala, hala! ¿Dónde va? ¡Hala, chaval! Llega hasta ahí abajo. Madre mía. Ya, no, aquí hay más. Y encima me he dejado el Lexatin en el hotel, que se me olvidó tomarlo uno esta mañana. Estoy de los nervios. ¿Qué? Pues no lo sé, no, venga, ya no hemos entrado, igual. Que si nos salimos, dice ahora. Bueno, sí, acabamos de entrar hace un minuto. Pero escucha, es que, o sea... En serio. Bueno, ya salimos de aquí pues para comer. Mira, amigo, ¿qué tal? Llevamos aquí parados pues cerca de 10 minutos. No hemos avanzado una mierda. Y hace mazo de sol, me está picando. Y yo, que tengo migraña, me viene fatal. Para la cabeza, me está empezando a doler. Y ya luego me frotaba, ¿sabes? Así que, mira. Ridículo que vamos a hacer. O sea, llevamos 15 minutos en la cola. Y vamos ahora a pasar el logo de la atracción. ¿Qué tal, bonita? Pero mirad. O sea, esto llega a autopía y sigue poniendo 45. Venga, hombre, esto tiene como hora y media mínimo, ya te lo digo. Mira. Ay, Dios, lo que hay que hacer. Por fin hemos llegado al torno. El torno, amigo, siempre es bien. Es buena señal. Ahora ya por aquí, pues, no hay mucha gente. Pero acabamos de pasar el torno haciendo 50 minutos. Así que a ver cuánto queda hasta subir. Por ahí no hay nadie. ¿Para qué golpeas? ¿Para qué golpeas? Hijo. Escucha, que no des más golpes. Ya estamos en la estación. 55 minutos. Bueno, por los 10 minutos que hemos estado parados ahí en la cola. Escucha, lo tiene muy cuadrado, ¿eh? Yo acabo de decir, más, yo me imaginaba aquí hora y media, vamos. Pero vamos, que no voy a salir. Ay, Phantom Manor 40, joder. Que no me he sido hoy. ¿Me explica? Mira qué bonito. Claro, talla 6, bueno, que no me vale ninguna. Y cuesta 15,99. Pues está súper bonita, por detrás no tiene nada. Súper, súper, súper bonita. Los buditivos. Vamos a ver si comemos. Que ya hay un poquito de hambre, que así con la tontería son las 3 menos 25. Al final nos estamos acercando al Café Hyper en este vídeo. A ver, ahora. Espera, qué casualidad. Es que el internet, es que
el mobile order no he podido hacerlo. A ver. Es que es horrible, tío. Vale, ahora os cuento. No, que resulta que nos apetece hamburguesa. Entonces hemos visto y al final estamos aquí en el Hyperion. Y ponía mobile order. Y yo, como de Disneyland, yo no soy un experto. Pues yo pensaba que solo era mobile order. Claro, mira, me estaba volviendo loquísimo porque no hay internet. Entonces no podía entrar a pagar. Bueno, o sea, un cuadro. Yo ya me estaba arrancando los... Mira, esto me ya me lo he arrancado. Entonces estoy aquí y resulta que no hace falta que hagas mobile order, ¿sabes? Que lo puedes pagar aquí. Te deberías haber pedido el de niño, mira, que tiene el de Grogu, el del ajo, que es un cuadro. Después de la Odisea, que ya hemos podido pagar, mira qué vista, me encanta. Yo creo que nunca había comido aquí, no me suena. El menú del 30, eso que tiene pintazo. La hamburguesa, pues una hamburguesa. Y deja el menú BB-8 con esta moneda que no sabemos. ¿De qué es? Voy a probar la boñiga esta, que no sabemos qué es. A ver cómo está. Uff. No, tiene boñiga. Uff. Tiene puto asco. Cállate, coño. Es que me... Lo he visto, tío. Cállate. A ver. No está mala. Esto no se corta, coño. ¿Te quieres callar? Ah, perdón. perdón. ¿Te gusta o no? No está malo. No está malo. No está malo. No, está bueno. No, normal. ¿Está bueno, malo, normal? Es que vamos a ver. No está malo. Bueno, normal. Ok. Bueno, normal. Ok, ahora voy a probar el del 30. Este sí, amigo. Sí. Mira. Pues será mousse, ¿no? Digo yo. Pues mousse de chocolate. Pero me dejo. ¿Te quieres? Sí. Joder, macho. Es que está chupada, qué asco, ¿no? Córtamelo tú, me da igual. Te doy de la mía, bueno. ¿La oreja? Sí. Este solo, 5 euros. Mira, no se ha cortado. No, mira cómo se ha estorbado la bola. Coño. Una moñiga. No corta, coño. Mira, ahí salpicado, claro, coño. No, pero tira, ¿te ha gustado eso o no? La verdad, no lo voy a subir esto. No, que no, o sea, está bueno. Pero no, o sea, no está malo. Pero no, te ha gustado más este chocolate. Bueno, el chocolate tira más. Arriba. Estamos un poco sin saber qué hacer. Es que Buzz tiene 40, pero me la quiero hacer otra vez. Ay, es que, joder, solo de ver esa... Madre mía. Pero bueno, vamos a ver. Es una puta mierda. Pues ¿la Bizarra Obsesión de Nati Peluso? Una canción de mierda. ¿A que la canción de Bizarra Obsesión de Nati Peluso, la de... Genérico. Manda mensajes, solamente que tiene, dice, pero de frente solamente no tiene el bombastic. Bueno, que sí, no, es que mejor Bad Bunny. Estamos aquí debatiendo. No dice nada más, porque, igual que nada bueno. Escucha, por siempre, el tercer ojo de culo, el de por siempre. No, el ojo que todo lo ve, el ojo, el ojo que siempre. Todo lo ve, el de por siempre. Porque mi música Bad se Bunny llama y se escuchará por siempre. Sí, bueno, que es el mejor álbum del género de la historia. Dice, el mejor álbum del género de la historia. Mira los charts. Los charts, yo no entro en chats. Los charts de Billboard, míralo. Del Billboard, escúchame, el mejor, si todo el mundo ¿puedo hablar o hablas tú solo? No, el si mejor, yo ya te puedo levantar todo. Bueno, vale, que sí. El mejor álbum del género de la historia, todo el mundo sabe que es el primer disco de reggaetón. Todo el mundo lo sabe, que ahí estaba Lorna con el Papi Chulo, Dale Don Dale. ¿Ese es el mejor disco? Ah, de género urbano, pues vaya, la más pegada de España, la mejor. Sí, claro, es amigo. No. Me van a censurar el vídeo, ¿te quejas ya? Me da igual que... Las palabrotas. No, a mí no me da igual. No te censura. Es que 40 minutos hay que entretenerse con algo. Todavía no hemos entrado a la cola interior. ¿Qué hora es? Llevamos... ¿A qué hora hemos entrado? Y 25, ¿no? ¿Cuánto llevamos? Llevamos casi media hora. ¿Y cuánto ponía afuera? 40, nos han tongado.
Pero bueno, estamos aquí debatiendo sobre el género urbano, ¿no? ¿Qué es el género urbano? ¿Conocéis a Batllán? Que es la más pegada de España. Porque Bad Bunny será el más pegado de Puerto Rico, ¿no? Del mundo. Del mundo, según él. Las uñas, gracias. Bad Bunny, Batllán, la más pegada de España, Pussy que mana. Estamos cantando aquí sobre las letras del reggaetón. Hay una canción de Batllán que es un temazo, o sea, temazo, ¿sabes? Que se llama Aprendiendo el Sexo. Que hay una parte que dice, tu bate y mi toto son lip y armonía. O sea que... es que es una fantasía, vaya letras, ¿eh? Ya, hoy en día no se compone como antes. Ay, ya. El torno, amigos, el torno es bien, acordaros. Que dicen... que, ay, como me encanta. Ya lo he dicho, ¿no? Pero me encanta esto. Este. Se pone loco, todo lo menos, pero no invitan a... ¡No! No me hace falta, llevo tres a llevar el juego. Y ya hemos llegado aquí, y como siempre, se para. Es que esta persona tiene algo. No sé qué le pasa, pero se para. Ya, yo creo que no he montado una vez que no se haya parado. O estando montado o estando desde aquí. Vamos a ver, esto que cargue bien, ¿eh? Ya te lo digo. Este es muy pequeño y el... ¡Todo! ¡Jorge, no, no! ¡Que aquí hay! ¡Aquí! ¡Gira, gira! Nos vamos. Ay, 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 ay. This way. Cogitéis, madre mía. Si es que te parece Warner, si es que hay un huevo de españoles todavía hoy. Que, hola. Hola. Venga, hijo, luz. Vamos a ir a Walt Disney Studios. Que igual está petadísimo. Ahí estaban esperando para la parade. Que le quedarán como 15 minutos. Ay, se está a gusto. Hace calor. Ahora corre un vientito, pero se está a gusto. ¿Dónde? A ver si está... Hola, aunque siendo la hora que es, esto ya se ha terminado fijo. Y a lo mejor sale un camp member gritándome como ayer, ¡esto está cerrado, está cerrado! Y yo, bueno, pero no me grites, no, aquí ya no hay nadie. O las habrá ido pues hace 3 horas, ya te lo digo, porque estos horarios no sé, estos son muy raros. Que ha hecho Mushu, ala, qué guay. Creemos que Crash Coaster, bueno, por lo visto ha estado rota. Ahí está cola, que tampoco es mucho de momento porque acaban de entrar. Y ahí está cola para el Premier Access, que yo creo que no es que han pagado. Que yo creo que, como se ha roto, han dicho, escucha, dame un Premier Access. Y se lo han dado gratis, by the face. Pero yo estoy bueno. Ya ni un pinto. Al lado de la tenga, hombre, qué vergüenza es esto. Estamos hablando que él dice que parece que el estudio lo tienen un poco abandonado. Y es que verdad, ahora mismo hay 4 cosas para hacer. Con el Avengers Campus, pues 2 atracciones más, pero que tampoco te creas que es muchísima cosa, ¿sabes? Lo que va a aportar, pero 2 atracciones son 2 atracciones. Y dice que esto está como esto está todo desperdigado, que ahí. Las alfombras del genio de Aladdin, aquí Toy Story, Cars, ahí como todo junto. Por eso estas zonas las han llamado ahora Worlds of Pixar. Porque como no había por dónde cogerlas, pues ya, ¿eh? Dicen, pues como esto es Pixar, pues le llamamos los mundos de Pixar. Y ha colado. No, bueno, no, para mí no, para mí. Para él no ha colado. Para mí. No sabemos, porque es que como no quiero ser polémico, porque luego me dicen que es que claro, que es que hablo mucho. Pues ya lo soy yo. Que va a ser el polémico. Y luego con lo de Frozen, pues también estará bien, pero claro, Frozen es una atracción. O sea, eso sí, lo bueno es que las multitudes ya no van a estar solo en Crash Coaster. 40 minutos Ratatouille. Ya irán todas a Frozen, primero irán todas a Spider-Man. Y ojalá que construyan la zona de Star Wars, que por lo visto de momento está como paralizada, ¿no? Lo último que supe, que estaba hablando de la zona de Star Wars, que parece que se ha quedado ahí como en el aire de momento. No está confirmada al 100% que la vayan
O sea, en los planos sale, pero yo lo último que supe es que estaba como un poquito en el aire. A ver si ponen Rise of the Resistance, que yo no sé si Disney Land Paris tiene dinero para ponerla. Me encanta eso, que tengo una foto ahí. Preciosa. Porque Rise of the Resistance es de dinerito. O sea, de déjate los dineros, Maritrini. Y si no, pues pondrán la del Millennium Falcon. Que, a ver, está bien. Es súper entretenida, súper divertida. Pero hombre, es que Rise of the Resistance es Rise of the Resistance. ¿A que sí? Que no ha subido. Tú di que sí. Increíble. Increíble, lo sabemos. Tiene pinta de dar un paseo y salir un mate y adiós. Y vamos para la de Cars Road Trip, pero que se pone próxima reapertura, que está cerrada. Y no nos vamos a quedar ahí esperando, más que nada porque es que no merece la pena, ¿sabes? Así que... ¿A qué hemos venido a este parque? ¿A por lo del Remy? Ya, o sea, ¿ya nos podemos ir? Sí, no, qué coño. ¿Y qué hacemos? Porque la Tower of Terror tenía como 40 otra vez, ¿no? Yo me hago 40. ¿Sí? ¿Qué te las haces? Sí. Hombre, la niña poseída lo merece. No, ¿a que sí? Encima. Ya hemos hecho otra vez Tower of Terror. Ay, ya le estoy cogiendo el gusto. Sí. Es maravillosa. Y cada vez me está gustando más. La cast member, que nos cuenta el tema de la seguridad y toda la pesca esa, llevaba un pin aquí, el de la cara de Mickey con la bandera de España. Digo, esta es española, claro, no va a ser francesa. El caso es que, pues como nos ha visto que hablamos español, lo ha contado también en español, aparte de inglés y de francés. Y la chica estaba súper metida en el papel. O sea, la cast member se llama Enar. Así que, si me ves, no creo. Si te lo cuentan, a lo mejor. Ya se lo he dicho al salir, ¿eh? Le he dicho, lo haces muy bien. Y la otra, muchas gracias. Porque estaba súper metida en el papel. O sea, y eso en Tower of Terror me encanta. Que estén metidos, en plan, locos máximos. Pues eso. Así que, Enar, haces muy bien tu trabajo, amiga. Bueno, y escúchame, la gente, esto, Benidorm, he visto a gente tirada durmiendo. O sea, estábamos en la cola y detrás nuestro iba una familia española, porque claro, aquí franceses yo no sé si habrá, pero españoles das una patada a una piedra y te salen 35.500. Entonces entramos a la parte de dentro del hotel y le dice a la hija, la mascarilla, ponte la mascarilla. Se pone la mascarilla y le escucho que dice, si no lo pillamos en este viaje, claro, porque aquí nadie lleva mascarilla ya. Y entonces me doy la vuelta y ¿qué mascarillas me llevan? Mascarillas quirúrgicas, que digo yo, señor, no sabe que con eso se puede contagiar, que lo único que haces es no contagiar a los demás. Si no te quieres contagiar, pues ponte una FPP2, vamos, no sé, digo, ¿sabes? Nos está tentando el single rider. 5 minutos. 30. Ah, 25, no tiene 30. Ya estoy tan cansado que no estoy mirando si el horario está bien, lo que hemos esperado o no. Me duele la espalda, que por favor, si hay algún fisioterapeuta, masajista, lo que sea, o alguien que toque bien en la sala, que me lo diga. Por favor, que contacte conmigo en @patrieta. No sé. Ay, amiga, cast member, gracias. No sé. Cada vez me marea más, ¿eh? Uf, lo paso regular. He estado todo el rato así. No me mola. Yo me lo voy a hacer mirar. Bueno, ya me lo he hecho mirar y es que no hay mucha cosa que hacer. Alguna vez me he tomado biodramina y esa cosa, pero es que no. Es una mierda, en serio. Ya ha llegado otra vez el final. Que ya nos vamos de los estudios. Joder. Y no, con lo que avanza el mundo, no, el de parar el tiempo, no, todavía no se ha puesto a nadie con ello, ¿no? Pero bueno, antes voy aquí a la información de los estudios, primera vez que entro. A ver si hablan en español. Ay, ese señor habla 1, 2, 3, 4, 5 idiomas.
Enar hablaba tres trilingüe, que yo sepa. Estaba poniendo un, ¿cómo se llama? Cascomplimen. No sé cómo se llama porque es la primera vez que lo hago, pero sé que mucha gente lo hace, que es dejarles como una cartita, como una nota, felicitando a un cast member. Y es que Enar, la de Tower of Terror, o sea, es que nos ha encantado. Porque al final a todos nos gusta que nos reconozcan nuestro trabajo. Y aquí en Disney pues también, ¿sabes? Que luego tú trabajas en una empresa que no está reconocido y te explotan, que no digo que sea el caso de Disney, pero a todos nos encanta que nos digan que trabajamos bien y que le pongamos ímpetu. Así que ahí queda. Hasta la próxima, estudios. Qué lástima. Ahí se te ve. Adiós, Jorge. Se está yendo un montón de gente. Aquí es donde se pone el Mickey vestido así de la Phantom Manor. Y en este viaje no lo he visto. No sé si ha salido o no, pero yo no lo he visto. Me he quedado con todas las ganas. A ver, no quiero ser pesado, pero, o sea, a ver, yo ya no quiero decir nada. Si Disney dice que tiene media hora, pues hago media hora, ¿vale? Yo lo enseño así a modo información. Ya hemos salido, sí, hemos hecho media hora, ¿verdad? Sí. Pero de estas típicas, como dice el que hace media hora pero parece tres horas y media, pues es así. Ay, amiguitos, que ya llega el final. Estas son las últimas imágenes ya. ¿Por qué? Esto pasa muy rápido. Amigos, ha llegado el final, ya nos vamos. Todo se acaba. Pero bueno, eso quiere decir que puede haber un nuevo comienzo. Hay que verlo así, hombre. Muchas gracias por verme. Lo típico, dale like, suscribiros, comentad, bueno, lo que queráis. Espero que os haya gustado, que lo hayáis pasado bien, que os hayáis divertido. Y espero que nos veamos muy pronto. Estoy muy cansado, muy cansado. Pero bueno, se supone que merece la pena. Merece la pena. Así que, nada, nos vemos pronto, ¿vale? ¡Bye!